último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención, continuamos con este informe de último momento, lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Ya han llegado elementos del Cuerpo de Bomberos a la aldea Las Tapias, esto en el sector de Mateo, donde las oficinas de Ondutel son consumidas por las llamas de un voraz incendio que inicialmente pues daba la situación que está ocurriendo con el cambio climático, según los vecinos, de manera sorpresiva. Ha iniciado este incendio en una zacatera, pero ya arrasa con las oficinas de Ondutel. Nuestro compañero Nelson Sorto camina sobre este sector porque hay largas filas de vehículos producto de este incendio. Y Nelson Sorto ya ha llegado hasta el sector de la aldea Las Tapias, donde el Cuerpo de Bomberos está tratando de sofocar las llamas que consumen parte de las oficinas de Ondutel, o una de las oficinas de Ondutel, en una de las regionales en este sector de aldea Las Tapias, en Mateo, salida hacia el municipio de Lepaterique. Estamos observando el trabajo que está haciendo el Cuerpo de Bomberos para evitar que este incendio se pase a otras viviendas, luego de que también ha llegado hasta las oficinas de Ondutel. Ahí también hay vehículos que ya no están en uso en este sector. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cómo se ha originado este incendio? Nelson Sorto, completamente en directo en este informe de último momento, cuando son la 1:57 de la tarde. Nelson. Último momento. Muchas gracias, Alex Cáceres. Enorme fila para poder transitar por este sector debido a este incendio, porque las unidades del Cuerpo de Bomberos están atravesadas en la calle principal que conduce al sector de Mateo. Usted puede observar las columnas de humo en este momento que están completamente en vivo con imágenes de San Francisco Velázquez. Ya hemos llegado al lugar, pero hay una enorme fila de vehículos porque no hay paso en esta zona. Hay que tener un poco de paciencia porque hay mucha gente que viene para este sector. Y vea usted lo que está pasando, son unos talleres, unos cables que tiene almacenado en Ondutel, que han tomado fuego aquí en esta zona. Y eso es lo que ha agilizado o está acelerando el incendio aquí en la zona de Mateo, como se denomina acá este sector. Y hay una buena cantidad de cuerpos de bomberos, también están del ejército, bueno, trabajando para tratar de sofocar el incendio aquí en este sector. Usted puede ver los bomberos cómo trabajan aceleradamente aquí en esta zona. Están con los tanques cisterna en la parte de la calle principal para buscar cómo ingresar y poder combatir este incendio. Usted puede ver ahí ya, que aquí se puede observar la gran cantidad de cables ya quemados que se pueden, que podemos apreciar. Francisco, Alan, acá mira, la gran cantidad de cables ya quemados aquí en este sector. Esto es lo que ha acelerado el incendio en esta zona. Ya está el personal de Copeco trabajando también. La parte del incendio, ¿solo es aquí donde está el cableado? No le puedo dar. No. Ahí está mi capitán. Vamos a tratar de hablar con alguna persona que nos dé más detalles sobre este incendio. Acá con usted. Está dentro del... ¿Qué tal? Vean ustedes cómo emana humo, porque es una gran cantidad de cable, que hay aquí en este lugar y que está almacenado y es el que está, ha tomado fuego. O sea, aquí están las oficinas, son oficinas de Ondutel y todavía hay llamas por todos lados. Ahí porque vean ustedes ahí cómo salen las llamas, pero que los bomberos están combatiendo. Aquí no hay peligro que pueda pasar a otras viviendas, a otro sector. Ya está completamente controlado en la otra parte. Hay viviendas cercas, pero
ya lo tienen controlado en ese sector, porque la acumulación de cables, solo es aquí en, en esta zona, son cables que viejos, que Undutel cambia en diferentes sectores del país y vienen acá y los dejan almacenados, y al final pues ustedes vean lo que ha producido esta situación, porque hay muchas veces que esto cuesta poderlo sacar de poder sacar del inventario y poderlo destruir, y esto es lo que ha producido el almacenamiento de esta gran cantidad de cables. Ah, en la parte baja, ya, mira Francisco, en la parte baja, donde van a combatir ahorita en este momento los bomberos, y esto hace que sea más escandalosa la situación. Lógicamente, esto forma ese gran peligro, pero ya los bomberos han llegado, están trabajando enormemente para tratar de controlar las llamas, que lo están combatiendo por varias zonas. Y bueno, de este cable, de muchos cables que también las personas, hay muchas personas que se han robado este tipo de cables porque lo queman y después venden el cobre, como usted puede apreciar. Alex Cáceres y compañeros, a través de Hable Como Habla Televisión Digital, las llamas, o sea, hay fuego vivo, como ustedes pueden ver, la gran cantidad de humo y las llamas que emana este incendio aquí en este sector de Mateo, pero que poco a poco los bomberos lo están controlando. Va a costar, porque recordemos, este es almacenamiento enorme de cable que hay en esta zona, y que lo tenían pues muy cerca de donde está el edificio, porque acá dentro del edificio, si es que aquí en el edificio, dentro de acá hay cualquier cantidad de cable, Alex, cualquier cantidad de desperdicios, cables, tubos, cajones, estantes. Aquí hay hay madera, hay cartones, bueno, están llenas estas oficinas de productos que tiene Undutel almacenado acá, que han estado ellos guardando. Y en la parte baja hay fuego bastante, se pueden ver las llamas muy fuertes en la parte baja, y la gran cantidad de cable, ya del cobre que ha quedado aquí en esta zona, y del que se ha quemado, el cable que se ha ido derritiendo, y ahí se puede observar cómo está quedando, y otros productos que, como antenas, bueno, no sé qué otro tipo de material utiliza Undutel en esta situación de las instalaciones del servicio telefónico. Capitán, ¿qué podemos informarle ya a la población a través de Hable Como Habla sobre este incendio aquí en estas instalaciones de Undutel? Buenas tardes. Sí, bueno, llegamos al lugar y comprobamos que hay bastante cable telefónico que tomó fuego. Hay mucha cantidad por el tipo de material, pues, y la cantidad de cables se nos dificulta la labor de extinción. Lo tenemos sí controlado, pero como le repito, por el mismo material está generando mucho humo. Estamos tratando de desalojar a las personas de los alrededores para que el humo pues no les cause ninguna afectación. Estamos tratando de mover todo el equipo necesario. Lo que necesitamos aquí más que todo es agua. ¿No hay peligro las viviendas que están cerca de acá donde está el incendio? Hay una vivienda, tenemos una línea de protección, pero tuvimos que sacar la gente porque el humo está hacia esa dirección, entonces no podemos poner en riesgo la vida de los bomberos. Por el momento veo personal del C9, del ejército también, ¿ellos están colaborando con ustedes? Sí, tenemos gente también de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO, de C9, que nos están dando el apoyo correspondiente. ¿Esto es un descuido, haber tenido este montón de material ya desperdiciado, acumulado acá, capitán? Bueno, habría que ver cuáles son las condiciones de que esté todo este material acumulado aquí. Lo ideal sería que no estuviera. Movámonos, porque este humo es altamente tóxico, y será la investigación la que arroje cuál fue la causa que originó este incendio. Enormes proporciones. Bueno, eso es fuerte. Vean ustedes cómo nos ha sacado esta columna de humo de allá de donde estábamos ubicados. Es que, como le digo, pues es por el tipo de material
Esos son materiales de plástico, poliuretanos. Esto lo que más produce es humo. Y este humo, pues, es altamente tóxico al estar mucho. Escandaloso, por supuesto, ¿no? Escandaloso, sí, por el tipo de material que se quema. Muchas gracias al capitán del cuerpo de bomberos que están trabajando acá. Miren, apagan una parte y se aviva en otro sector. Y como le decía, miren, todas estas bodegas donde usted, toda esta zona donde usted está llena. Que están llenas de todo este producto. Bueno, todo este producto aquí estaremos pendientes una vez que que las autoridades del Cuerpo de Bomberos, el C9 y también Copeco hayan finalizado con todo este trabajo en este incendio enorme que, de proporciones que se ha registrado aquí en el sector de Mateo. Hoy con ustedes, Alex Cáceres, a través de Cómo Habla Televisión Digital. Último momento. Último momento.